muerte. En este momento quisiera ser más fuerte, pero ya no me queda nada, ya no hay esperanza. ¿Qué es lo que voy a hacer? No encuentro una explicación para estar pasando por esta situación. Mientras pienso una oración, parece que no hay solución. Y es que no sé si muera dentro de esta habitación. Veo cómo apaga las luces del hospital. Sé que lo que tengo es una enfermedad mortal. Dicen que estoy muy mal y la esperanza está perdida. Que ya solo me quedan 3 días de vida. Busco una salida porque quiero vivir. Pero ¿cómo seguir si ya no puedo resistir? Si lo que más me duele y me hace sufrir son todos aquellos sueños que no podré cumplir. Veo transcurrir mi vida en un instante. Recuerdo hasta el momento más insignificante. Le pido a mi cuerpo que aguante, que siga adelante, porque tal vez mañana ya no me levante. Han pasado demasiadas horas. Mi madre llora porque no surge mejora. Sé que el doctor está hablando con ella ahora y le dice: escúcheme un momento, señora. A su hijo le queda poco tiempo. Tiene un tumor que lo mata por dentro. Un tipo de cáncer de los más violentos. Lo siento, morirá si no reacciona al medicamento. Aunque parezca ser el final y todo se encuentre perdido ya, tengo motivos para continuar. La esperanza no muere jamás. Yo no me pienso rendir. Tengo la esperanza de vivir. Yo no me pienso rendir. Tengo la esperanza de vivir. Me administran quimioterapia intravenosa. La cura es dolorosa. Mi cuerpo se destroza. Los doctores dicen que moriré, pero no me rendiré porque aún tengo fe. Y es que no todo es fácil de comprender, y lo único que puedo hacer es creer. A pesar de que no sé orar, lo intento. Pues solo un milagro calmaría mi sufrimiento. Me duele la cabeza de tanto pensar. Solo quiero dormir y mañana despertar. Pero sin esperarlo, al siguiente día sucedió el milagro que tanto pedía. Después del dolor, lágrimas y daños, pasaron semanas, meses y años. Siempre tuve una pregunta que nadie respondió. ¿Por qué a mí me sucedió? ¿Por qué tuve que ser yo? Y la vida me enseñó algo que nunca olvido: a no rendirme ni darme por vencido. Las cosas pasan por algún motivo, y le doy gracias a Cristo porque me encuentro vivo. Aunque parezca ser el final y todo se encuentre perdido ya, tengo motivos para continuar. La esperanza no muere jamás. Yo no me pienso rendir. Tengo la esperanza de vivir. Yo no me pienso rendir. Tengo la esperanza de vivir. Por más difícil que sea el camino, por más oscura que esté la situación, por más caídas que tengas, no te rindas. Siempre hay esperanza. Sigue adelante. Yo, Apóstoles del Rap.